Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente porque yo sí lo estoy, gracias a Dios. Sean bienvenidos una vez más a esto que es su casa, mi casa, la casa del cine Popcorn, donde platicamos de esto que tanto nos encanta, de esto que tanto nos apasiona, que es el séptimo arte. Y en esta ocasión les traigo las noticias más relevantes del cine de esta semana. Así que metan las palomitas a microondas, pónganle Popcorn, que ya comenzamos. empezamos con buenas noticias ya que el director Todd Phillips ha confirmado lo que muchos ya veníamos sospechando desde hace tiempo Lady Gaga se une a Joker Folie à lo que se traduce como Joker locura de dos en la cual película en la cual interpretará a la famosísima Harley Quinn también se ha revelado que esta cinta tomará lugar en Arkham Asylum este es uno de los sitios más conocidos en las aventuras de Batman en el cual han sido encerrados bastantes de sus enemigos como sabemos al final de Joker Arthur Fleck es encerrado en un manicomio por lo que podríamos esperar que la Doctora Harlene Quinzel haga su aparición para tratar al Joker y así de esta manera presenciar cómo ella se enamora de él y se desliza hacia la locura por su paciente. Les recuerdo que esta película es un musical, lo cual tiene gran sentido que hayan fichado a la Germanota para ser el crush enfermizo del Joker. También existe fecha de estreno, la secuela del Joker llegará el 4 de octubre de 2024. Ya casi. Ahora que por otra parte no todo es color de rosa en DC Comics, ya que nuestro queridísimo Ezra Miller sigue dando de qué hablar y esta vez parece que sí está grave el asunto. Según el medio Insider y ya de hecho varios medios han informado que se le ha visto a Ezra Miller portando un chaleco antibalas y armas de fuego debido a que él cree que está siendo perseguido por miembros del Ku Klux Klan y el FBI. Por si no lo recuerdan, en enero del presente año, Miller subió un video a su Instagram que después fue borrado rápidamente, en el cual amenazaba al Kukus Clan diciendo que se mataran entre ellos con sus propias armas o él lo haría por ellos. Y ya se especula que es por eso que Ezra Miller se ha estado comportando tan extraño todo el año. Los incidentes en Hawái, la familia que tiene hospedada en su granja llena de armas y ahora esto. Familiares y amigos cercanos al actor han expresado su preocupación con respecto a su salud mental, afirmando que no es el mismo de antes y que ahora les da miedo. Y esto ha complicado las cosas, por supuesto, para Warner Bros. Media y la película de The Flash. Si de por sí no saben qué hacer con este muchacho, pues ahora menos. Hasta ahora la fecha de estreno de The Flash sigue en pie para el verano de 2023, pero es que la verdad qué mala pata, o sea, se esperaba, se tenía como la esperanza de que esta cinta pusiera un orden a todo el desastre, a todo el desmadrito que se traen en DC Comics, ya que esta película está basada en un cómic llamado Flashpoint. En dicho cómic pues están involucrados los viajes en el tiempo, las paradojas del tiempo, por lo tanto, se esperaba, se tiene o se tenía la esperanza de que esta cinta Acomodará o que acomode, eh, pues el camino y las bases del de universo extendido de Easy Comics a partir de esta cinta, pues agarrar un camino más estructurado, ¿no? Pero pues ahora no se sabe. Pero bueno, así están las cosas con este muchacho Ezra. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? Se confirma una película spin-off de uno de los contrincantes más emblemáticos de Rocky Balboa. Así es, Iván Drago tendrá su propia película. Y obviamente, por supuesto, el gran Dolph Lundgren estará de regreso para ponerse en la piel de este boxeador ruso. Y la cinta se titulará simplemente Drago. Y también aquí tenemos un poquito de polémica. Claro que sí, cómo no. Y es que Sylvester Stallone a través de una publicación de Instagram estalló en contra de los productores Irwin Winkler y sus hijos llamándolos. Parásitos y más palabras coloridas que no voy a mencionar debido a que no quiero que A que me censuren el video, ¿verdad? Y el buen Dolph Lundgren no se quedó atrás, claro que no, Stallone tiene para todos Y es que él declaró que en algún momento le tuvo respeto al intérprete de Iván Drago Pero que los amigos no se traicionan de esa manera ya que Lundgren en ningún momento le comentó a Stallone del proyecto Como ven ustedes, ¿les agrada la idea de una película de Drago? Pero no todos son quejas para Stallone ya que salió el trailer de su próxima cinta, The Samaritan Okay. Oh, cool. De buena se ve que va a tener su buena dosis de acción y la premisa es muy sencilla, ¿no? Un hombre que solía ser un superhéroe decide volver al ruedo por causas del destino, ¿no? Samaritan died 25 years ago. That's what they say. Parece ser que va a ser una película palomera, ¿no? Como para apagar el cerebro una hora y media, pasarla a gusto con la familia un domingo por la tarde. Yo les recomiendo, si me lo permiten, que la vean con ese chip, con esa mentalidad. O sea que para que no se decepcionen después y no ven una obra maestra que esté nominada a todos los premios de la Academia, no, eso es lo que es. Parece ser que va a ser un buen churro, ¿no? Así que The Samaritan, El Samaritano, llegará a Amazon Prime Video el 26 de agosto, ya casi. México para toda la galaxia, señores, claro que sí, tenemos nuevo trailer de la nueva serie de Star Wars Andor, serie protagonizada por el actor mexicano Diego Luna. Vamos a verlo. Lo que estás es: real? No me canso de expresar mi admiración y mi, mi alegría al saber que un paisano mexicano la está rompiendo en las grandes ligas, en este caso Diego Luna, es protagonista de la nueva serie de Star Wars, la serie más larga hasta ahora que ha tenido con 12 episodios. Para aquellos que no estén familiarizados con el personaje de Cassian Andor, él hizo su primera aparición en la película spin-off Rogue One, cinta en la cual fue uno de los protagonistas y que sinceramente es una de las mejores películas de Star Wars para mí. Y este año por fin llegará el proyecto en solitario de este héroe de la galaxia. La serie cuenta con un buen elenco. Tenemos a Adria Arjona que, es, que ha estado muy presente en Hollywood últimamente. Al gran Stellan Skarsgård que también es el patriarca de la familia Skarsgård que son... Estos son sus hijos, probablemente los han visto en muchas películas. Y también tenemos a Forrest Whitaker repitiendo el personaje que hizo en Rogue One. Así es, este actor también estuvo presente en aquella película. Si no lo han visto, véala, te la recomiendo. Andor llegará a Disney Plus el 21 de septiembre. Buenas noticias para los fanáticos de Batman, y es que Jason Momoa confirmó esta semana que Ben Affleck estará de regreso como el Caballero de la Noche en Aquaman en The Lost Kingdom. A ver, esta es una noticia de doble filo, ya que supuestamente originalmente íbamos a tener un cameo de Michael Keaton como Batman, o sea, su versión de Caballero de la Noche en la secuela de Aquaman, pero debido a que se retrasó la película de Flash, cinta en la cual Michael Keaton iba a hacer su regreso triunfal como Batman. Pues como que los productores y los, eh, la, la nueva administración de Warner Bros... Como que no le dio mucho sentido al cambio de Michael Keaton en, en Aquaman. Ya que Aquaman ahora llegará más temprano que eh, The Flash. Entonces como que decidieron cambiarlo y, y sustituirlo por otro Batman. O sea, en este caso, pues Ben Affleck. Pero bueno, qué tan bueno, qué tan malo. Unas por otras. Salimos ganando aún así, ¿no? Pero como sea, Aquaman en The Lost Kingdom llegará el 17 de marzo de 2023. Este video debería de llamarse Desgracias de DC Comics A ver qué está pasando Por si no estaban enterados, la película de Batgirl La cual ya estaba casi terminada y que costó 90 millones de dólares Fue cancelada, si no, si no lo sabían los invito a que me sigan en mi cuenta de TikTok Para que se enteren de las noticias más relevantes del cine Después de que se hizo pública la cancelación de esta película... Warner Brothers dio a conocer que también van a hacer aún más recortes... O sea, sé que van a eliminar más proyectos que no figuren dentro de los planes... Los planes de quién se preguntarán... Pues de Discovery... Ya que esta compañía acaba de hacerse dueña de Warner Brothers... O sea, sé que también son propietarios... O sea, esta compañía también es propietaria de DC Comics... Y esta nueva administración trae toda otra visión... Entonces cuando se hizo este comunicado... Muchos fans... Les tembló, tienen miedo, bueno, tuvieron miedo de que le cortaran las alas a más proyectos importantes. Sin embargo, ya salieron a tranquilizar las aguas y ya han afirmado que tanto de Flash como Peacemaker y la película de Blue Beetle están a salvo. Y en estos días también se ha anunciado que se ha elaborado un plan de 10 años y que se tiene todo un equipo concentrado que están enfocados en construir esta nueva etapa de DC Comics. Ah, y también se ha creado un, eh, ahora sí se ha creado un departamento como un, una agrupación, ahora sí que 100% enfocada y oficialmente eh, dedicada a DC Comics llamada DC Studios, algo que... Pues yo creo que debieron haber hecho desde hace muchos años Y también han afirmado que harán las cosas más o menos a como las está haciendo Disney con Marvel Ya los quiero ver, ya los quiero ver Ojalá que sí les salga buenos resultados de esto que traen eh, planeado Porque si no, se los carga a pifas O sea, los fans ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué opinan de toda esta situación? Ganó el cine, señoras y señores. Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio vuelven a ser equipo, pero en esta ocasión, como productores de la próxima serie de Hulu, que en este caso vendría siendo Star Plus en Latinoamérica, The Devil in the White City, proyecto que adapta al libro homónimo y que será protagonizado por nadie más y nadie menos que el mismísimo Ken Reeves. La serie tomará lugar en Chicago entre los años 1890 1893, aproximadamente, y Ken Reeves interpretará a un asesino serial. No sé usted ustedes. Pero para mí este equipo suena prometedor Y se me hace que va a salir algo chido Ustedes, ¿cómo ven? No sé si escuchan, pero Mis vecinos traen una parranda Un pachangan <laughs> Bueno hasta aquí el video mis amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo a la hora de grabarlo y de editarlo y de realizar toda esta producción en este mega estudio. Si les gustó por favor déjenme su manita arriba y si no les gustó tire la manita abajo a la basura, pura manita arriba a la vida. Y compártanlo con sus amigos para que estén enterados de las noticias más relevantes del cine. Y suscríbanse si no lo están y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido. Datos curiosos, noticias del cine, todo, 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 top 5, lo que sea. A su cuenta recién salidito del horno. Y si no me siguen en mi página de Facebook, aquí les dejo mi página de Facebook y mi página, mi cuenta de TikTok, donde estaré subiendo las noticias más relevantes del cine al instante. Esto me toma un poquito más de tiempo, un poquito más de producción. Pero allá subo a todo al instante. Entonces vayan a seguirme para que no se pierdan de nada. Sin nada más que decir, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.